La Sala de Análisis del Riesgo, SARS, y el Laboratorio de Salud Pública del Departamento del SAR reportaron entre este lunes 25 y martes 26 de mayo un total de 11 casos confirmados de COVID-19, 5 de ellos en el municipio del Copey Cesar, 2 en Valledupar, 2 en La Paz, 1 en González y 1 en el municipio de Río de Oro. Con los nuevos casos confirmados, el departamento llega a 101 casos positivos. Los casos confirmados se detallan de la siguiente manera. Niña de 8 años de edad, residente en Valledupar, quien viajó a la ciudad de Barranquilla para controles médicos por establecer la procedencia del caso. La menor se encuentra hospitalizada en UCI en la ciudad de Barranquilla, ciudad que notificó el caso en estudio. Hombre de 36 años de edad, residente en el Copey, se encuentra en aislamiento en casa. Hombre de 43 años, residente en el Copey, con aislamiento en casa, caso en estudio. Mujer de 26 años, residente en el Copey, se encuentra con aislamiento en casa, caso en estudio. Hombre de 35 años de edad, residente en el municipio de Río de Oro, se recupera con aislamiento en casa. Mujer de 34 años, residente en Valledupar, con aislamiento en casa. Hombre de 30 años, residente en el Copey, con aislamiento en casa. Hombre de 19 años de edad, residente en el Copey, con aislamiento en casa. Mujer de 91 años de edad, procedente de La Paz, se encuentra hospitalizada en sala general. Mujer de 88 años, procedente de La Paz, se encuentra hospitalizada en sala general. Hombre de 45 años de edad, quien es el alcalde del municipio. En el día de hoy recibimos la noticia por parte del Laboratorio de Salud Pública del Departamento del Cesar, donde nos confirman un nuevo caso por COVID-19 en nuestro municipio. También me informan que ese paciente con COVID-19 soy yo. Vale la pena resaltar que yo no he presentado síntomas, que la prueba la hice por descarte, ya que en mi labor como mandatario de los gonzalenses he tenido contacto con un sinnúmero de personas, aun cuando he guardado todas las medidas de protección y distanciamiento social. Con el nuevo reporte, el departamento del Cesar llega a un total de 101 casos positivos de COVID-19. En la ciudad de Valledupar, 65 casos. Aguachica con 2, San Diego con 4, Río de Oro con 3, San Martín con 2, Codazzi con 8, La Paz con 3, Bosconia con 2, La Jagua de Brico 1, Chiriguaná 2, González 2, El Paso La Loma 1, Becerril 1 y El Copey 5. De estos casos, 58 pacientes ya superaron la COVID-19 y 25 se recuperan en sus casas. De acuerdo con la información de la Sala de Análisis del Riesgo, 5 pacientes están hospitalizados en sala general y una paciente está en unidad de cuidados intensivo. 12 personas han fallecido por causa del coronavirus. En tiempos de confinamiento, llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes, regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-2064, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos.